Senador Pace, según las últimas noticias, la candidatura de Roberts es la responsable del rumor que le relaciona con una voluntaria de su campaña. Es mentira. Señor Roberts. Es todo una calumnia. Ya he explicado que la chica en cuestión es una buena amiga de mi nieta y que las llevaba a ambas a casa. Me duele mucho que una chica de 16 años que no ha hecho nada haya sido difamada públicamente. A Roberts le podría acusar de ser culpable por asociación. ¿Qué es lo que quiere que haga? Pero no lo voy a hacer, porque no creo ni nunca he creído en las campañas negativas. ¿Por qué no son ustedes capaces de avanzar? ¿Por qué no tienen las casas de sus sueños? Un buen coche. Unas grandes vacaciones. Solucionemos el problema de los sin techo. El del cuidado de los niños, el de la sanidad. ¿Por qué el sueño americano ha quedado relegado al olvido en los libros de historia? Yo les diré por qué. A causa de los prohibitivos proyectos sociales de Brickley Paste. La gente debe volver a trabajar. Creemos trabajo. Animemos la industria. Adivino un futuro más próspero. Pero habrá que trabajar y tendremos que hacer sacrificios. Le recuerdo al público que Brickley Paste aún no nos ha dicho qué votará sobre el uso de la fuerza en el Golfo Pérsico. Necesitamos una América fuerte, dedicada a cuestiones importantes. Debemos preocuparnos por la gente. Recortaré los impuestos. De ese modo, la gente trabajadora dispondrá del dinero que gana. Es necesario que la política se dedique a tratar de cosas reales, no de lo falso. Vótenme y haré que los valores del ciudadano de a pie lleguen hasta Washington. Aportaré mi juventud, mi experiencia y la pasión de mis creencias. Juntos haremos que sea realidad. Gracias por su voto. Debate electoral para el Senado por Pensilvania. Los candidatos hablan. Estuve incómodo durante el famoso debate, aunque sería más preciso decir que me preocuparon las sensaciones que me produjo el señor Roberts. Fue bastante molesto. No tengo ni idea de quién es ni de cómo es. E intentan que siga sin tenerla. Ha demostrado ser un maestro en manejar opiniones racistas y sexistas entremezcladas, y se le da bien la política emocional. Pero ¿alguien ha adivinado qué hay detrás? ¿Apenas hace propuestas? Puedo decir que en dos ocasiones durante el debate detecté un ligero tufo azufre en el aire.